Invertir en mercados emergentes es interesante no solamente por las altas tasas de crecimiento que se esperan en estos mercados, sino por las mejoras que se están llevando a cabo en las infraestructuras de sus mercados y la mayor facilidad para invertir en ellos. Todo esto gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, que deriva en una mayor globalización de estos mercados. Son varios los factores que facilitan esta, que favorecen esta inversión, entre ellos está que tienen una demografía que les acompaña, tienen una población grande y joven, a diferencia de la mayoría de los países desarrollados. También se está observando un aumento de su consumo interno. Estos países siempre han sido muy dependientes de sus exportaciones hacia los países desarrollados, pero hay un cambio de tendencia hacia un crecimiento liderado por el consumo interno. Por otro lado, la globalización les está permitiendo que sus empresas puedan exportar a mayor países y además están atrayendo inversiones extranjeras en sus mercados. Por otro lado, debido a la mayor vulnerabilidad de estos países, invertir en ellos no está exento de riesgos. Riesgos como, por ejemplo, de tipo de cambio de sus divisas. Una alta fluctuación puede provocar, ya sea en un sentido o en otro, perder todas las ganancias de una inversión o incrementarlas exponencialmente. Otro riesgo son las altas tasas de inflación, que suelen acompañar a las altas tasas de crecimiento. Esto, a medio plazo, puede influir negativamente en los resultados de una empresa que inicialmente tenía un crecimiento saneado. Por último, y no menos importante, el riesgo de la inestabilidad política y normativa de estos países. Tenemos un ejemplo muy reciente, el proceso de endurecimiento regulatorio que se está llevando a cabo en China, que ha provocado fuertes caídas de su renta variable. En CaixaBank hemos observado en los últimos tiempos un mayor interés de nuestros clientes por estos mercados. Como consecuencia, hemos recibido un aumento significativo de solicitudes de apertura de cuentas. Hay que destacar que las aperturas de cuentas en estos mercados son procesos complejos, sobre todo porque las autoridades regulatorias de estos países requieren de numerosa documentación por parte del cliente final. Por este motivo, es importante contar con un custodio que tenga un buen conocimiento del funcionamiento de estos mercados. Este conocimiento va a permitir agilizar el proceso de onboarding. Por otro lado, en CaixaBank sabemos que si queremos ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, nos tenemos que apoyar en la tecnología y en la automatización de procesos. Esto nos permite ser eficientes. Por último, destacar como factor clave de éxito el acompañamiento a nuestros clientes y la capacidad de responder a sus necesidades en el momento que ellos lo requieren y de garantizar un time to market lo más corto posible.